chuladas creativas, vamos a hacer este porta pan de muerto. Sí, mis chuladas, este pan de muerto es falso y es perfecto para ponerlo en el altar de muertos y además con una sorpresa en el interior. ¡Ay! Mini panes de muerto. En realidad son de galleta. Bueno, pues comenzamos. Para hacer este pan de muerto, perfecto para decorar un altar, necesitas una botella de plástico como esta. Puede ser de tamaño pequeño o muy grande. Vamos a recortar hasta donde termina la onda de la base de esta botella. El plástico es muy delgado, así es que es muy sencillo. Empareja tu corte con unas tijeras y luego con una plancha a temperatura media, pasa este corte presionando para que se empareje y además haga este borde quitando el filo. También necesitas hacer o comprar pasta moldeable. Puedes utilizar foamy moldeable o pasta francesa, o también se le conoce como pasta fría. Yo hice la mía de forma casera. Aquí arriba en la caja de descripción te digo cómo puedes hacer esta pasta moldeable con maicena y pegamento blanco. Bueno, yo le coloqué algunos puntitos de pintura amarilla, muy poquitito de azul, rojo, para hacer un tono medio de crema. Pero lo vi demasiado clarito, así es que ahora le voy a colocar pintura acrílica, solo muy poquito de color café. Lo que quiero es obtener el color de un pan lo más parecido posible. Ya que tengas el tono deseado, vamos a hacer una bolita y luego la vamos a aplastar con la mano. Y si puedes con un rodillo, puede ser un rodillo pequeñito como el mío o los tradicionales de cocina. Vamos a aplastarlo hasta que quede delgado, más o menos como si fuera una tortilla. Vamos a colocarla encima de nuestra botella de PET, bueno, en la base que acabamos de cortar, y vamos a ir aplastando para que se integre en toda esta base. Trata de jalarlo hacia abajo y retira todo lo que te sobre. Si te faltan algunos cachitos por tapar, puedes hacer algunos parches. Ahora fíjate muy bien, mi chulada. Con un poquito de agua humedece tus manos o la yema de tus dedos para que puedas alisar y que no se vean bordes o parches. Vas a ir presionando así con tus dedos húmedos para suavizar todo. Es muy sencillo. Lo vamos a dejar secar y mientras vamos a hacer los huesitos que tiene el pan de muerto. Sí, mis chuladas, esos bordes que tiene el pan de muerto son huesitos. Para las que nos ven en otros países, en esta temporada se acostumbra en México a hacer pan de muerto. Es un pan delicioso con sabor a azar y naranja. Y bueno, así me sigo haciendo primero una bolita, luego un cilindro y este cilindro lo presiono en el centro para hacer la forma de este huesito. Ahora la vamos a pegar en donde están estas protuberancias que ya trae la botella de plástico. En el centro de este huesito te tiene que quedar más delgado y también tienes que presionar hacia adentro para que haga estas ondas. Esta técnica la vamos a estar repitiendo en cada una de estas partes, de estos bordes que solito esta botella nos marca. Así es mucho más fácil. Y bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque solamente es repetir el proceso. Mis chuladas, esta idea de colocar un pan de muerto en el altar que sea falso te va a hacer mucho más sencillo cada año esta decoración. Al final, la pasta francesa o el foamy moldeable, cuando lo deja secar, no pierde la forma. Y bueno, para la parte de arriba, se dice que es el cráneo, vamos a hacer una bolita más grande, le voy a colocar un poquito de agua, la presiono hacia abajo para que pegue súper bien y este pan de muerto ya casi está listo. Mis chuladas, esto va a ser como si fuera una panera. Cuando alcen este pan de muerto, adentro va a tener una sorpresa. Todavía falta que le coloquemos el azúcar y la canela que va arriba, pero lo vamos a hacer con diamantina. ¡Miren qué bonito se ve! Bueno, aquí ven dos tamaños. Sí, mis chuladas, utilicé dos tamaños de botellas para hacer diferentes tamaños de panes. Aquí les voy a enseñar otra botella de plástico que utilicé para este pan más pequeño. El proceso es exactamente igual. Donde termina la curva, cortas, emparejas el corte con tijeras, lo pasas sobre una plancha para que este borde se meta y así quite el filo. Y con foamy moldeable, pasta francesa, pasta fría o goma eva moldeable, vamos a forrar este pedacito de plástico aplastando muy bien. Y acuérdate que para alisar todos estos bordes y que no se vea feo, humedece tus dedos, ve presionando para alisar y que todo te quede bien chulo. Ponemos los huesitos, el cráneo, que es la bolita de arriba, y dejamos secar por 24 horas. Aquí les enseño la comparación de los dos tamaños. En un recipiente vamos a mezclar tantito glitter
o diamantina de color blanco y un poquitito de color café o dorado, lo más oscuro que puedas, porque el pan de muerto en la parte de arriba tiene azúcar con canela. Así es que esta es la parte que vamos a simular con estos brillos que se ven espectacular. Yo te aconsejo colocar en la parte de abajo una caja para que puedas reutilizar la diamantina que cae. Con un pincel colocamos una base delgada, no muy gruesa, de pegamento blanco. También se le conoce como pegamento escolar. Con tus dedos vamos a espolvorear el glitter o la diamantina para que caiga por todos lados. Lo dejamos secar perfectamente y ahora sí, terminamos. ¿Qué tal, mi chulada? Se ve impresionante, me encanta. ¡Miren esos brillos! ¡Guau! Y bueno, en el interior puedes colocarle varias sorpresas en el altar. Esto se ve genial, ya todo puesto, iluminado. Que si las flores de cempasúchil, las fotos, vean qué bonito. En esta tradición mexicana se colocan las fotos de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, que ya murieron. Es una forma de pedirles que bajen una noche para que lo compartan con los vivos. Es por eso que también se le coloca su comida favorita para que bajen a cenar. Y bueno, este pan de muerto, aunque es falso, en el interior va a tener unas galletas con sabor a pan de muerto. Esta receta te va a fascinar porque es rapidísima de hacer. ¡Vámonos con la receta! Para esto necesitas 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a cremarla, que es aplastarla, hacerla muy muy suave, y le voy a agregar 3 cucharadas de azúcar. Seguimos cremando, como por unos 2 minutitos, tiene que quedarte muy suave. Y ahora vamos a agregar un huevo también a temperatura ambiente, que no salga del refrigerador para que no sea mucho más fácil batir todo. También vamos a agregar la ralladura de una naranja y azahar líquido. El azahar líquido lo consigues en tiendas de repostería y en algunos supermercados. Mezclamos, 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 le colocamos una pizquita de sal y seguimos mezclando. Ahora vamos a agregarle una taza de harina de trigo y yo le voy a colocar un tercio de taza de harina de chícharo. Si no tienes esta harina de chícharo, coloca la harina tradicional. Sin embargo, esto le va a dar muchísimas propiedades. Mientras voy mezclando e integrando todos los ingredientes, les platico que contiene vitamina A, C y K, que juntos fortalecen el sistema inmunológico. Además, es una fuente de proteínas. ¿Qué tal? Al final te digo dónde puedes conseguir esta harina. Y bueno, también le agregué una cucharadita de leche. Puede ser una cucharada o cucharada y media. Ahora lo voy a colocar aquí para mezclarlo. No lo tienes que amasar mucho, solamente que se integren muy bien los ingredientes y lo vamos a dejar reposar en el refrigerador por unos 15 a 20 minutos. Tapa tu recipiente con un plástico en la parte de arriba y mientras ve colocando en tu charola papel mantequilla o papel encerado para hacer estos mini panes de muerto, que en realidad van a ser galletas. Ya que hayan pasado esos 20 minutitos en el refrigerador, vamos a tomar un poquito de la masa y vamos a hacer una bolita pequeñita, recuerda, no muy grande. Ahora vamos a hacer unos mini huesos. Fíjate muy bien, una bolita, luego un cilindro y presionas solamente en el centro con el dedo más chiquito de tu mano para que se hagan estas ondas bien marcaditas. Colócalo en el pan, vamos a colocar solamente 4 y así nos seguimos haciendo todos los huesitos. Esta tradición mexicana, que en muchas ocasiones une a la familia para recordar a los que ya se fueron, platicando sus logros, quiénes eran, y además lo más importante es no olvidarlos. Y bueno, aquí presioné un poquito para que se peguen los huesitos y al final esta bolita que representa el cráneo en la parte de arriba. Así voy a hacer muchas galletitas. Con esta masa te va a alcanzar para 12 galletas aproximadamente. Si quieres mucho más galletas, duplica los ingredientes. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me encanta esta parte de amasar, de ensuciarme las manos y creo que a los niños también. Lo bueno de esta figura es que es muy sencilla. Así es que los niños, los abuelos, los primos pueden ayudarnos a hacer estas galletitas. Ahora sí que podemos hacer de este momento algo muy divertido y en familia. Y bueno, ya que están listas, las vamos a colocar en el horno a 180 grados por 20 minutos. A veces los hornos, si son más grandes o más pequeños, puede variar el tiempo. Es importante que te fijes que se empiecen a dorar por la parte de arriba. Mira qué bonito color agarran. Ahora con un poquito de mantequilla derretida, vamos a espolvorear 2 cucharadas de azúcar con una de canela. Lo revuelvo y esto va a servir para empanizar
Ya sé que no es pan, pero es una forma de decir que vamos a colocar azúcar a todas nuestras galletas. Así de fácil. Con un pincel barnizamos nuestras galletas y las espolvoreamos con esta mezcla de azúcar y canela. ¡Ay! Me faltó decirte que esperes un poquito a que se enfríen estas galletas para que las puedas manipular. Solamente un poquito. Y ahora sí, están listas para dar la sorpresa en el altar de muertos. Aquí van a estar escondidas. ¡Mis chuladas! Me siento tan contenta, tan feliz. ¡Vean esto, por favor! ¿A quién se le ocurrió hacer galletas de pan de muerto? Tiene la receta del azar, la naranja, para que al final esas galletas sepan a pan de muerto, pero en galletas. Yo las hice pequeñitas para que en el altar se lleven una sorpresa. En el interior de este pan van a encontrar galletas que se pueden comer los niños, la familia. ¡Vean esto, por favor! ¡Se ve hermoso! ¡Me fascinó! Así hasta apiladas si quieren. Y no olviden limpiar muy bien sus botellas por adentro y por afuera. Ahí están adentro. Esta está muy chiquita, así es que a lo mejor nada más nos caben dos o una. Miren. Se ve hermoso. Y así tenemos una sorpresa en el interior. ¡Ay! Ya se cayó el pan. ¿Qué tal esta idea? ¿A poco no es genial? De todas maneras, llenamos el altar de algunas cositas muy decorativas que se guardan cada año. Bueno, pues ya tenemos listo este pan que va a sorprender a todos nuestros amigos y familiares que visiten el altar. Mis chuladas, por favor, aquí sí, muchos likes, compartan. Esto de verdad me pudo fascinar. ¡Vean esto! ¡Se ve hermoso! Aquí la galleta. Más chiquito, parecen matrushkas mexicanas. Matrushkas de pan. Vean qué chulada. Además, el sabor es muy parecido al pan de muerto, nada más que galleta. Bueno, por favor, dime si tú harías algo como esto en algún comentario. Y si lo haces, comparte tu fotografía conmigo en alguna historia de Instagram. Mándamela en un mensajito aquí en los comentarios para que la pueda ver y compartir. Vean, por favor. ¿Pidió usted pan de muerto? Mis chuladas, para fortalecer el sistema inmunológico, consume leguminosas, como la harina de chícharo. Aquí les voy a dejar una página donde pueden encontrar diferentes estilos, marcas, presentaciones y tiendas que te queden cerca de donde vives. Además, ahí mismo puedes hacer tu compra en la tienda de tu preferencia. Visita Foodies USA.